La NASA quiere comprobar si podríamos cultivar patatas en Marte. En la película El Marciano, famosa por su precisión científica, el personaje de Matt Damon consigue cultivar patatas en el suelo marciano para sobrevivir. La NASA quiere comprobar si esto sería posible a través del International Potato Center. Además de comprobar si podríamos cultivar comida en otros planetas, el estudio proporcionará datos valiosos para el crecimiento de las plantas en condiciones muy duras. Con una cifra estimada en 842 millones de personas que pasan hambre, la búsqueda de formas novedosas para aumentar el rendimiento de la agricultura podría ser muy valiosa. El experimento utilizará suelo que se considera casi idéntico al encontrado en Marte, tomado en las pampas del desierto peruano conocido como La Joya. Los investigadores también replicarán la atmósfera de Marte en el laboratorio, incluyendo el dióxido de carbono al 95,32% y 0,13% de oxígeno, en el interior de una cúpula. Dada la importancia del dióxido de carbono en la fotosíntesis, se prevé este aumento masivo de gas podría incrementar el cultivo de patatas entre 2 y 3 veces en comparación al rendimiento normal. Según Driscoll, científico planetario del Centro de Investigación Ames de la NASA. Los extraordinarios esfuerzos del equipo elevan el nivel de la ciencia en cuanto a agricultura extraterrestre. La idea de cultivar alimentos para las colonias humanas en el espacio podría ser una realidad muy pronto.